Es que con Miguel Ángel se trabaja muy fácil y hace muy fácil llegar a acuerdos, ¿no? Y es lo que presentamos hoy, ¿no? Un documento de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, representado en la FREM, ¿no? Ha habido tres concejales o tres municipios, tres ayuntamientos del Partido Socialista y del Partido Popular que han estado trabajando junto con la FREM y junto con responsables de la Junta, de la Consejería de la Presidencia, para alcanzar este documento de consenso donde se regula, se apuntan las líneas básicas de lo que debe ser el estatuto del concejal. Como se lo vamos a dar, pues no me extiendo más. Pero sí, fundamentalmente lo que habla es de incrementar la transparencia, incrementar la participación, facilitar el trabajo del concejal. Es decir, no solo se trata de los deberes que tiene que cumplir en cuanto a transparencia, sino también de facilitarle el trabajo, sea el municipio pequeño, grande o mediano. ¿Qué pasos hay que dar ahora? Bueno, lógicamente este documento hay que trasladarlo ahora a texto articulado. Esto va a formar parte, este documento, una vez que lo traslademos a texto articulado, de un capítulo específico, de un título, mejor dicho, específico de nuestra ley de régimen local, que como saben es del año 97, 98, si no recuerdo mal, pero sobre todo es un compromiso de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León. Si recuerdan, que seguro que no, en la Ley de Ordenación, en una disposición, se recoge que habría que avanzar en esta línea y regular, incluso se habla específicamente del estatuto del concejal. Entonces, este documento lo vamos a trasladar a texto articulado. Ese texto articulado dará cuerpo a un título específico de nuestra ley de régimen local. Como estamos a las alturas que estamos de la legislatura, estamos ya casi en Navidad, ¿no? Y esta legislatura, hasta donde yo sé, no tiene más Navidades. Entonces, y quedan el pleno de mañana, pero es un pleno de presupuesto, quedarían los plenos de febrero y de marzo, pues nuestra idea, la idea de la Junta, y le parece bien al presidente de la FREN, es que convoquemos a los grupos, ahora parlamentarios, y este documento, pasado ya, traducido a texto legal, a una especie de, para entenderlos, de proyecto de ley, trabajar con ellos a lo largo del mes de enero, para que cuando se inicie en febrero de nuevo la actividad parlamentaria, este nuevo título de la ley de régimen local de Castilla y León se pueda aprobar en mes y medio. ¿Cómo se puede aprobar en mes y medio? Si somos el consenso que hemos alcanzado en el seno de la FREN, trasladarlo a los grupos, yo creo que eso no es difícil, ¿no? Y entonces en febrero habría tres vías, ¿no? Una, que fuesen los propios grupos los que hiciesen una proposición de ley. Que son los proyectos, las leyes surgen o de los grupos o del gobierno. Si son los grupos los que hacen la proposición de ley, la tramitación se puede imaginar que es rapidísima, ¿no? Porque en un pleno se resuelve. Otra, que alcanzásemos, siempre y cuando haya consenso, que yo entiendo que tiene que haber, si lo ha habido en el seno de la FREN, ¿por qué no lo va a haber en el seno de los grupos? Otra sería mediante un proyecto de ley, ya no, es decir, el proyecto lo enviaría al gobierno en vez de los grupos, pero como estaría consensuado, con tramitación urgente, ¿no? Que saben ustedes que se reduce a la mitad los tiempos para presentar enmiendas, bueno, esa sería otra fórmula. O sea, fórmulas hay, lo importante es que el consenso alcanzado en la FREN, que es nuestro compromiso, como bien ha dicho el presidente, a eso nos comprometimos con alcaldes y concejales del grupo del Partido Socialista, perdón, y del Partido Popular. Venga, vamos a trabajar, vamos a desarrollar este asunto que estaba sin tocar, porque es cierto que la ley de bases del régimen local dedica un apartado amplio al estatuto concejal, pero en la ley de Castilla y León de régimen local, bueno, decidimos en su día no tocarlo, entendíamos que con las cuestiones que eran básicas de la ley de régimen local era suficiente. Y ahora hemos entendido, ¿no?, que había que dar un paso más, y en ese paso más es pues más transparencia y mayor facilidad para que los concejales puedan ejercer su trabajo, sea el municipio pequeño, grande o mediano.